Por lo menos, estos eran frijolitos que a mi hijo le gustaba. Frijolitos camagües. Le gustaba bastante. En este mismo jueguito él me hacía los té para beber. Lo voy a extrañar de más, mucho. Ya no lo voy a volver a venir a ver entrar. Él dice, mamá, yo pienso que tengo el virus, me decía él, porque me tengo, no siento, no le siento gusto a la comida, se me ha perdido el apetito, me decía él. ¿Será que yo tengo el virus? Entonces yo le decía, ay, pedirle a Dios que no. Sí, me dice un día él, yo le pido a Dios que no vaya a morirme de ese virus, porque si yo me llegara a morir de esa enfermedad, no voy a tener nadie, no me van a velar, y yo quiero que la gente me vele a mí. Claro que no esperamos tal vez la muerte de él, que fuera así como cayó. Que morí por un mano criminal y al frente de su casa. Y al frente de mi presencia, porque aquí estaba yo con el Dios. Si yo no hubiera estado, pues yo dije, tal vez mi hijo tuvo culpa. Pero estaba presente yo aquí. 41 años, lo que hace el triunfo, eso tengo de sufrir. Primero mi marido, después con dificultad de criar los dos hijos. Uno me quedó de 11 cuando mataron al papá. Este niño que murió ahorita me quedó de 4. Yo los crié, yo fui mamá y papá para ellos. A mí lo que me da miedo es que él deje un hijo soltero y el chaval también puede tener pelicho. El motivo de la muerte fue, como él gritó eso, viva Nicaragua libre.